Él viene de la localidad de La Puntana, pertenece a una comunidad originaria, él es un huichí, nos viene a traer una de las canciones de su comunidad para que también sea una de las voces que sumamos a este bicentenario. Así es que les presento a Inocencio. Gracias por la invitación de acá, la señora Mabel. Yo no pensé de que iba a estar acá, un lugar muy lindo, un ambiente tan hermoso. Para mí me lleno de gozo de ver tanta gente. Para mí, lo poco que estoy acá en Salta, me estoy acostumbrando, me estoy familiarizando un poco. Acá en la Escuela de Música me reciben muy bien. Y eso para mí no tengo palabras muchas veces para agradecer tanta gente que me ha tenido este cariño grande hacia mi parte y tienen en cuenta de mi trabajo, de cosas que uno hace cada día. Y bueno, todo esto llevo en mi comunidad, me enriquece y algún día cuando vuelva mi pago voy a contar las cosas que he vivido y las cosas tan hermosas que la vida me dio en estos momentos. Muchas gracias, señor. Me llamo Ino Vilte, la voz de Pico Mayo. Son igual a otros niños. La diferencia tan solo es que son amigos.